Sí, a la cagada, carajo. Espero no tener los Jode, problemas. jode. Dígame si me Por favor, escucha. digan que sí. Hola, gente. Hola, ¿Cómo están? gente. Muy buenas noches. Hola, buenas a todos. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Muy buenas Por noches y favor, díganme si se nos escucha bienvenidos. perfecto. Bienvenidos a este Super Tokusatsu Time. Estoy aquí con las eminencias en esto, con el señor Rolando Alegre y el señor Buenas Uber noches, perros. Saavedra. El más alegre de todos. El más alegre de todos. Y yo, hola. Okyu. Uva, me sirve con uva. Uba-san, gran traductor Ay, no, por favor, en los basta. eventos, por favor, o Me sea. palteo. Ah, No, pensar que ya pasó hay que bastantes días reconocer. desde ya. Hay que reconocer las cosas que se hacen bien. No, mano, sí, No. haces buena tu chamba, bien tu chamba. Así que. ¿Ya cuánto pasó del evento? Sí, ya estamos 23, 22 días ya han pasado desde aquel día. Aquel hermoso día. Al menos para los que no saben, al menos los que han estado revisando las redes, al menos en Facebook, a varios de los que compraron entradas de Perú para el evento, ya recibieron sus No autógrafos. tengo problema, Hoy, no tengo y ningún problema, no posiblemente, tengo problema. tengan la oportunidad de verlos el día de hoy, de todos los sectores que estuvieron presentes ese día. Tienes autógrafo, Claro, hermano, claro, hermano. tú mismo Está bien, también. puta, fue Claro, lo justo extremo. y necesario, hermanito. Solamente te voy a hacer un pequeño guiño, un pequeño guiño. Ve. No se ve la cara, ¿quién es? No, No, de verdad, mucho gusto. para después, hermano. Sorpresa, hermano, sorpresa. Sorpresita, no sin manos. Bueno, Aún sigo gente, sin creer que ya haya pasado. Pero bueno, estamos quitémonos de dudas. este lunes de Super Tokusatsu Time. Suéltense. Que, bueno, ¿quién está canjeando? Yo escucho Tirando, el oh tirando. my god, a veces. No, ni siquiera he empezado y ya he empezado. No, está bien que sigan ahí haciendo sus cositas. Ya, sí, realmente es una joya Ah, esta cosita. sí. Posiblemente no tengamos a la mitad de la audiencia porque deben estar esperando todos el tráiler de No Way Home. La Es gente. verdad. La gente debe Como estar cierta esperando como personita que nos yo. escribió esperando el tráiler en vez de estar esperando el live de hoy. Mejor que hermano, no hacemos nada, ¿eh? No vamos mucho. No, no vamos nada, dice. No hacemos nada, No, pero esto es amor nadie al quiere hacer arte. nada. Bueno, si yo también estoy esperando que salga el trailer, pero no voy a ser tan, bueno, la versión cagón Pero de verlo aquí señor, mientras estamos haciendo. usted tiene un compromiso con la gente que nos ve todos los lunes en Super Tokusatsu Time. Claro, hermano, no podemos hacer fallas con la gente. Así es. Sobre todo para que puedan ver un montón de cositas y datos interesantes que están saliendo poco a poco. Ya con los últimos capítulos de Saber, porque para que los que no saben, el capítulo que salió esta semana pasada no es el último, falta uno, que es el que da pie al inicio de Revice. ¿Sabes dónde aparece Rival y Kira también, no? Los Sí, dos Kamen Riders. pero muchachos, claro, falta un último capítulo. ¿por qué se me adelantan con eso? Acuérdense que va a haber un especial de Kamen Rider Saber la próxima semana, donde van a hablar de toda la serie y lo que se viene, pues, ¿no? Y mañana van a Ah, ver en sí. Tokusen Reacts Y el mañana capítulo. en Tokusen React está como especial el capítulo final de Saber. ¿Qué nos puede comentar el señor Miguel aquí como adelanto al día de mañana? No, no le voy a decir nada. Solamente vayan a verlo con nosotros porque van a llorar. Va a ser mi canchita en ese momento. Canchita, Bueno, un ese par día de va a toallas preparar para la cara, canchita. Preparar canchita, canchita, café, tus par de snacks. toallas y para los más peruanos, unas chelitas. Así que tengan su papel higiénico a la mano, no porque vayan a Ok, ir al pues. baño. Allá, ok. Sí, pero no para eso que están No, pensando. Si no, no para que van a vayan a ver llorar. eso. No. No sé qué le crema. Esa Tus pañitos referencia, mano, húmedos. esa referencia. No le digan, mano, no le. Ya bueno. ¿Qué podemos tocar como primer punto el día de hoy, señor Miguel? Que es No, nuestro bueno, yo productor creo el día de que hoy. yo estoy de productor y aparte tengo que estar aquí con ustedes. Pero yo creo que podemos hablar de algo interesante, ya que tocaste el tema de Kamen Rider.
Por ahí leí en las noticias, para toda la gente que nos está mirando, de que el proyecto Shin Kamen Rider ya empezó los preparativos para su rodaje. Bien. Esta película que va a estar bueno, no sabemos todavía la trama con exactitud. Imagino que debe estar basado en tipo The First, ¿no? O sea, El que no fue una nueva visión del Kamen Rider. O sea, me imagino que The debe ser First Ichigo. fue la que se estrenó junto con Ghost, creo, cuando se estaba transmitiendo Ghost, ¿o no? Sí, creo. Sí. Debe ser. No me Sí. acuerdo de qué año es The First. Pero sí, de por ahí debe ser. Ya. No, Donde incluso sale creo que es antes de Ghost. Ichigo mamadísimo sale, creo. No, 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 no. Ah, No, sí. esa no es, esa no es, esa no es. Pero ese es ¿Esa no otro es? traje. No, The First Es un poquito antes es todavía. una. Sí, es más. Es antes y es una película Sí. que te cuenta la historia de Independiente. Ichigo. O Muy sea, The independiente. First, The Next es la continuación y aparece pues No, en The First aparece Ichigo y Nigo. Y en The Next Ajá. aparece Vitri. B3. Y para no confundirlo, bueno, sí. Ya en un pasado ya hubo algo que se llamaba Así es, Shin así es. Kamen Rider, Como pero dice. ya es de la era Showa, entre comillas, porque salió en la era Heisei, pero es un Showa. También es Claro. una película Rider. Va por ahí Ah, con lo de sí. lo grotesco tipo Amazon, es bastante oscurito. Yo sí recuerdo haberla visto hace tiempo. Me animaría a verla de nuevo. No sé, como dice que ya empezaron los preparativos para el nuevo rodaje, quizás tenga que ver o algo pequeño con esa película anterior, Rider, o si es algo completamente nuevo. Claro. Nada, sería interesante descubrir en qué se van a Ahora, basar ahora para ver cuál sería el nombre protagonista. nos dicen en el chat, por ejemplo, Kaiju el King nos da un dato importante que dice Hideaki Anno va a ser, o sea, que es el director, la va a hacer épica. O sea, él fue el que hizo Shin Godzilla, así que yo espero la verdad, espero un peliculón. Porque a mí me gusta mucho Oh, Shin Godzilla. Ya, es qué muy, muy buena. coincidencia de la vida. Ambas películas son Shin. Así es. Ya. Jejeje. Ah, dato interesante. Blerinot nos dice de que no es The First es antes de la que tú estabas mencionando, Rolly, ¿no? Claro. Y yo no tengo problema, yo no Y tengo yo ningún no tengo problema. problema. Yo no tengo ningún problema. Esto fue, man. No sé, mano, pero ahí nos canjearon una. Hay tal que lo comparten a cada rato. Está bien. Buen pavo. Claro, pero estoy aquí en el bot de los Shin. Esperemos a ver qué sorpresa tenemos en la nueva película. No, A ver si se entonces puede ver con la familia. ustedes dos asumirán que es así como que una historia de Ichigo nada más. Yo asumiría de que No va a estar creo más que tanto. pegada, puede ser que esté más pegada al manga de Kamen Rider. Porque tú sabes que Kamen Rider, Ah, pues, Kamen Rider tiene su manga, de verdad, claro, ¿no? ¿no? Donde Puede ser pegado tanto como ese manga como una nueva historia. Capaz si se basan en algún otro rider para hacer esa historia. ¿Sabes por qué No pienso de que necesariamente va a Ichigo. ser, ¿sabes por qué pienso que va a ser pegada al manga de Ichigo? Por la ¿Por qué? imagen. O sea, la imagen de la película, el Rider que sale en la película, es parecida al manga. Es muy Ahora, parecida al manga. el cast todavía no se ha anunciado, creo, ¿no? No, no, no se ha dicho, no, no, Nadita. no hay noticias más esclarecedoras de lo que es que ya se comenzaron el proceso de producción, de preproducción, ¿no? En la página, pueden seguirlo en la página de Twitter, tiene un Twitter oficial, la película, de ahí van a estar sacando todo lo nuevo de Ah, esta ya, poco a poco película. entonces. O sea que digamos que podríamos simplemente teorizar. Simplemente ahorita es teorizar lo que podría ser esa película más adelante. ¿Tiene más o menos fecha de estreno cuándo? ¿El próximo año? Eso sí, no sé. El próximo año se supone. Sí, sale el próximo año en teoría. Aunque, Entonces, pues, con toda la gana, pero el justamente, próximo año, pues. espérate, Espérate. espérate. 2023 creo que sale. Sí. En realidad es 2 años, sí. Sí, bro, ojalá no Bueno, se atrasen ni nada, pues. así como esperé bastante tiempo con otras películas de Marvel o con cualquier otra franquicia, me puedo esperar hasta 2023. No tengo ningún problema. Es que el problema también ha sido la pandemia. Porque a pesar o sea, de que las cosas están como que moviéndose más o menos, ¿no? No, no se puede avanzar tan rápido como que se quisiera, pues, ¿no? Claro. Entonces, hay que Nah, bueno, sí es tener. verdad. Y Hideaki Anno tiende a tomarse su tiempo para hacer las cosas y tiende a hacer cosas, pucha, así, espectaculares, ¿no? Lo hace con tranquilidad, técnicamente. Así es, con tranquilidad. Tranquilidad. Que tiene que salir una buena película de todo esto. ¿Qué más nos están comentando? Sí, Tus patas de WTF.
También en 3 meses de verte a ti. Bueno, es Marvel. No Y sos yo no tengo tabú, ningún increíble. problema. ¿No? Todavía no. No, la verdad, yo me voy a esperar tranquilamente, porque en el momento en el que todo el mundo empieza a ver, esa página capaz se cae. Dice Ese pequeño Platino, enlace se va a romper. Si dicen que está novedades más esperado que 50 todo el catálogo de Marvel aniversario. del 2022. Así que, por la, ese trailer va a estar recontravisto. Así que prefiero esperarme, no voy a entrar en ninguna red. Yo prefiero verlo tranquilo. Y aparte que no Está se bien, va, una hermano. vez que está en la red ya no se mueve, ya no lo pueden bajar. O sea, se va a Imagínate viralizar a alguien tan. que se lo baje. No, no, o sea, De la nada. se lo bajan y es tan viral que lo suben a los 2 minutos, al minuto, en otro lado. O sea, Claro, no y es algo que varios va a lo están desaparecer viendo. fácilmente. Claro. Así que nada, ya estamos con eso, con la emoción, porque en realidad a mí me gusta mucho el tema de Kamen Rider, o sea, sobre todo cuando hay nuevas versiones. ¿Has visto Shin Godzilla, no, Miguel? Sí, claro. La vi en sala de ¿Y qué cine. te pareció a ti? Oh, a mí es una de mis favoritas, la veo cada vez que puedo. Le he repetido Oh. varias veces, alucina. Entonces, ¿es uno de tus favoritos? ¿Esa de qué año es? ¿La de Shin Godzilla? ¿2010 y No, pico? ¿16? 16, la del 2016 creo que es Sí, la de Shin 16. Godzilla. Bastante Reciente. Creo que podría volverla a buscar. No recuerdo si la he visto, aunque sea porque varias veces que busco en redes siempre faltan uno que otro minuto. Pero Yo si la le das buena tengo. puntuación, creo que sí me animaría a verla. Si dices que es bacán, es porque debe ser bacán. Sí, Incluso se puede claro. poner. ¿Qué Incluso datito se nos puedes puede soltar poner de esa película? ¿Tú qué la has en visto? cine ¿Qué justo datito nos también, puedes o sea. soltar En los de la cines película se de puede Shin poner. Godzilla? ¿De Shin? ¿Godzilla? De Shin Godzilla, sí. Bueno, capaz si la gente que nos está viendo ya la vio, pero por O si acaso. sea, si eres alguien que nunca ha visto Godzilla, ya, te puede explicar muchas cosas. O sea, te puede atrapar por el hecho de que o sea, te explican desde el origen de Godzilla, ¿no? Su aparición intempestiva y y por qué se comporta como se comporta, pues, ¿no? Claro. ¿No? Y te explican, te dan un montón de detalles. Lo chévere de Hideaki Anno es que no deja muchos cabos sueltos. Y te deja en un cliffhanger también como que medio. Algo puede pasar acá, ¿no? What? Ah, Muteki Gamer interesante. dice. Pero Novakid dice que es Z, Z, Z. Nah. Es que es un. Mira, no lo voy a maletear al señor Novakid. Molestea la nomás en esta, creo. No, No, no. mano, ay, No, no no, vamos a maletear. no Vamos a lo voy a esperar que él se maletear. conecte al chat para recién hacerlo. No Sí. nos hemos cobardes. A la No, no cara, de lo voy a frente. maletear, pero o sea, lo que sí te voy a decir es de que. O sea, es cuestión Es de un huevón porque gustos, no le pues. guste. Es cuestión Bueno, de sí, es verdad, gustos. hay gustos y gustos, pero Yo no decir tengo que es problema, aburrido y yo es no otra tengo cosa. Y ese problema. un... Así es. verdad, Es pues. un millón de Yo te digo, diez. no me podrá gustar, pero decir que ayer es una basura que aburre, ya no. No, o Y sea. encima decirlo abiertamente, ya. Yo sé que cada No. uno tiene su opinión, pero puto, si la intención es tirar arena, mejor cállate, ¿no? Pero, o sea, la idea es que no te puede gustar todo. O sea, no te va a Es gustar, verdad. no te va a gustar todo. Es la verdad. Tienes tu favorito, tienes lo que a ti te parece mejor. Aparte, puedes reconocer otras cosas más. Pero la película de Shin Godzilla es larga, es una película larga, ¿no? ¿Y cuánto dura? Como 2 horas y pico, casi 3 horas. A la Ah, la miércoles. mierda, 119 minutos aproximado. Casi 2 horas. Ah, me sirve. A mí Casi me dos gusta ver horas, sí. películas de buen. Ah, está bien. Entonces, Ya, me la pasa, pero más tarde la veo. sí. O sea, se las recomiendo 100% para toda la gente que nos está viendo. Miren Shin Godzilla y se van a dar cuenta de mucho de lo que podría plantear Hideaki Anno en lo que es Shin Kamen Rider. Más o menos su punto de vista. Bueno, Así sí, es. porque me he visto otras películas de Godzilla anteriores, ya viendo esta de Shin Godzilla, digamos que podría haber más o menos su punto de vista de este director a la hora de sacar una nueva película. Ya, Podría muchachos, ser. Ahí tenía solamente su... para todos los otakus que nos están viendo, les digo, Y no tendrá Hideaki Anno continuación. fue el que dirigió Evangelion. Ah, sí. Ya, entonces, yo he visto Evangelion en Sí, emisión, o eso sea, sí. imagínense, sí, Sí, estoy me viejo. acuerdo unos van a decir, ah, Sí. sí. Oh, pero Blerinot nos dice, y Shin Ultraman, pero Shin Ultraman, Tsuburaya netamente, ¿no? Y es más, Bueno, como parece que es así. Shin Ultraman me parece que va a estar también Ah, muy paja. sí. Muy, muy paja.
Sí, Ultraman. Creo que también había traje y todo que habían sacado. Sí, claro, ahí Sí, el traje ya hay también, un avance de Sí, Shin yo no tengo Ultraman. problema, yo no tengo ningún problema. Creo que salía este año, o ya salió, no recuerdo No, bien. próximo, No, no. próximo creo que sale. Ah, pero Aproximado. Creo que si lo el busco. guión es de Hideaki Anno también, ¿no? Creo que sí. De Shin Ultraman. A ver, Shin Ultraman dirigido Jerón dice por que Uber o Higuchi Shinji. Uber, como dice mi pata del Glen, que haga sí en vivo. Porque recuerdo que subieron varias redes lo que fueron imágenes del traje y me recuerda bastante a los primeros. Es bacán. No, pero el tema de este traje es que me di cuenta que no tenía la típica esfera de luz, aro de luz. No, este El traje no lo core, el tiene. core. Me recuerda bastante, bueno, en parte Sophie, en parte al primer Ultraman, pero sin esferita. A ver, Al menos perdón. el tipo de cámara se ve bacán para lo que va a ser la película. Sí, Pero creo que sí. esta O película va sea, a ser yo creo que bastante para los amantes de los clásicos. el CGI no se va a comer la película, definitivamente. Yo creo que Tsuburaya ya tiene toda la experiencia del mundo con cuestiones de CGI y mezcla de grabación clásica, ¿no? No, Y claro, nada más en series de semanas, como fue el caso de Ultraman Zeto, su así CGI es. era de lo. Era Sí. lo mejor de lo Espectacular, mejor. Ahora que espectacular. le están viendo en Trigger, también igual. Ya se imagina una película, es mil veces mejor. Gracias, Muteki Hasta Gamer, tiene por dar anunciado su la Stage información. Figures. ¡Ah! Stage Figures, Shin Ultraman. ¡Hala, qué bacán! Sí, van a haber muchos Shin. Blerinot dice por ahí que el próximo año va a haber Shin Goranja. Spider-Man No Way Home. Ah, qué payaso, como no es amante de Marvel. ¡Ah! No le digas. No le digas. Oh, qué Solo nos fuerte. falta un Shin Super Sentai hoy en todo esto. Y completan la Sagrada Trilogía, la Sagrada Trinidad. Un chin super sente, Shin o Super sea. Sentai. Yo creo que si buscamos dinero, ¿qué miércoles saldría? No sé, en verdad. De Digo, los Power Ranger, pues, Rangers ¿no? sería. Los De los Rangers, pues. Rangers sería el único. Shin Goranja. Oye, no Sería jodas acá, que ¿no? sí hay. ¿Qué es esto? Shin Super Sentai. ¿Shin Super Sentai? Ah, no, esta hueva es un fanmate. Sí, se me cagando. No, no, Bueno, tampoco. Está sí, pero me fumado. imagino que algún día saldría. Sí, Ah, claro, no sería estaría Shin mal. Goranja. Como para Shin empezar sería, ¿no? Super Sentai. Claro, pero esa Shin ya sale más que todo para los amantes de lo clásico. Sí, claro. Bueno, y Pero, por ejemplo, igual en algún digamos que momento. agregarían uno que otro detalle para captar incluso más fans nuevos. Yo les pregunto una cosa, chicos. O sea, porque en algún momento lo hemos hablado en el staff. ¿Qué serie Showa les gustaría una versión Shin? O sea, una como. No una versión Shin, sino una versión nueva, por decirlo, ¿no? O sea, como una continuidad, ¿no? ¿Como O un sea, reboot o porque un ya los spin-off? Gorangers ¿Cómo sería? están tíos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, habría un nuevo equipo de Gorangers que tomen el manto, ¿no? ¿O les Como gustaría los alguna de esas? primeros. Como los primeros. O que sea un remake, quizás. No lo sé. Un Shin Lightman, jejeje. Bueno, sí, la misma para que venda aquí en Latinoamérica, quizás. Sí, jalaría, la Bueno, a verdad. ver, un remake o quizás una continuación a futuro. Bueno, remake. Bueno, ya han salido películas como The First. No, Y pero si estamos digamos que hablando serían de como una películas de serie, este ¿ah? sentido. ¿Eh? No, 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 Ah, esto bueno, es una nada, igual. serie. El Kamen set, Rider estamos Ichigo. hablando de Sentai, pues, ¿no? O sea. No, claro, pero así como se salió The First en base a Ichigo, Ichigo es una serie. Por eso. Ah, Si ya, no, saliera sí, un pero remake así estoy hablando tipo Power en una Ranger. serie. No, claro, tipo En Super Sentai. serie. Hasta Yato podría Ah, ser. Super Sentai, Super Sentai, porque, bueno, en todas las reuniones que hemos tenido de staff, varias veces que han dado ese opening, algo que, bueno, hace tiempo cuando había pandemia, y porque lo menciona bastante en algunos live, sobre todo un señor que no le gusta Marvel, que es Sam Barkan. Te juro que cada vez que escucho su canción, encontré esa lista en Spotify, fue lo mejor que pude hacer. Y la verdad, para todos los que dicen que el show es Z, 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 no es verdad. Sus canciones son una de las mejores cosas que pude escuchar hasta ahorita. Es paja. Y la verdad que sí me gustaría algo nuevo de Sam Barkan,
Y así como fue el único centro que se quedó por, solo con tres miembros, ¿no? Que agregaran aunque sea uno extra, uno o dos. De eso sí me Mira, gustaría, un remake. mira a esta gente en el chat. Sorry que te corte, Uber. Pero están. Dice, Shin Chicha Sentai. Shin Kamen Rider Build. Oh, esa cochinada. Shin Sí, Kamen Rider Xeidra. Build. Shin. Chicha Senpai, que es lo peor es que te iba a salir. Symbol Fanta. Ah, mano, no ha venido, no le digas. Ni siquiera están en los comentarios. ¡Marufanta! Falta, falta ese. No me acuerdo de ese Full like cuando le Fanta. dijeron hagan Full Fanta, el digamos. Henshin de Road 2. La ferre. ¿Por qué? Ay. Full Pero Fanta. sí, mi remake sería para San Balkan con más integrantes en el equipo. El señor Muchachos, Rolando. ahí hay algo, hablando de que estamos tocando el tema Sentai, ahí hay algo que nos sueltan por ahí Seronos y Kaiju Elekin. ¿Ustedes ya vieron High School Heroes? No. Es la última que está saliendo. Bueno, yo la verdad solo Sí. llegué a verme el primer capítulo en el ¿Ya? que salían referencias a los primeros enemigos. Salió una referencia al primer enemigo a uno de los enemigos de los War Rangers, no, la cabeza de béisbol. Ah, Y una ya. cabeza de béisbol. Baseball Mask. Y una, claro, y una que otra noticia que salen sobre actores de Sentai que regresan. Por ejemplo, el último creo que salió de Magi Red, Red Falcon, Red Falcon, ¿no? Y Goon Blue, de hecho. Y como están revisando actores, la verdad yo sí me animaría a seguir viéndola. Ahora, la vi el primer capítulo, Oye, no voy a decir porque que no me gustó, me gustó. Y ahora que están saliendo más actores de series antiguos y me animaría a seguirla. Yo estoy, o sea, yo había escuchado de los chicos ahí en el staff, ya le habían mencionado, yo no la he visto, no voy a mentir, no la he visto porque en realidad no he tenido, estoy viendo otras cosas ahorita, ¿ya? El primer capítulo es medio ZZ, dice Kaiju Elekin, pero se pone bueno luego. Es una serie que tiene 13 episodios, ¿no? Que salió en julio de este año. Y en realidad te había pasado totalmente desapercibida si no la mencionaban en el chat. O sea, yo no sabía que había salido High School Heroes. ¿No? Así que, ¿por qué no les contamos? O sea, ¿por qué no quedamos para contarles en otra oportunidad todo el desarrollo De de esa esta serie, serie, ¿no? De esta miniserie, de ¿no? esa miniserie sería. Sí, es una miniserie, ¿no? Y tiene, o sea, lo interesante es que también, o sea, para ser un Sentai tiene seis personajes, o sea, que es lo normal para un Sentai, lo Tiene su bailecito regular. y todo. Dicen que Que tiene tiene su bailecito también. bailecito Tiene toda también. la esencia de un Sentai y de ser fan. Así es, ¿no? Creo que incluso salían ¿cómo se llama? Algunos personajes de. Por ejemplo, creo que salió Kirame Green y Último Flint, hermano de Tsukaiser. Separaron compartiendo imágenes. Algo así. Digo, sí, me haría verla, la verdad. Y se ve bacán su bailecito. Sí, no, yo creo que no podemos. No, hoy día no hay imágenes compartidas, muchachos. No, no molestemos. No, hoy día no. Está en mantenimiento, mano, las Está en imágenes. mantenimiento la página. El servidor está en mantenimiento. Sí. Ya. Entonces dice que sí, por ahí Blerinot nos dice que sí salieron ambas. También salieron Saber y Zenkaiser bailando. Madre. Ah, claro, los trajes, es O sea, verdad. está de lujo, ¿no? O sea, se han traído los actores de los Se han traído varios últimos. ahí. De los últimos de las últimas series que están en emisión, ¿no? Con el pico de audiencia que debe tener Saber ahorita con su último capítulo, su penúltimo, bueno, capítulo. Ya lo Aplaudan la veremos el día de gente, sí. mañana. Dice, le veo cosas de Mr. Kimetsu no Yaiba y Popsicle, Akiba Ranger. Sí, eso es es el verdad. miércoles, Mr. Popsicle. Tiene parte de esencia, al menos creo que aquí se han visto ustedes dos, o quizás tu gagaga, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Claro. Claro, decíamos, es una serie bastante bacán. No necesariamente tiene que tener una historia contraficticia, ¿no? También es una historia, digamos, parecida a la realidad. También dice que tiene cosas de Akiba Ranger. Akiba Ranger, que también es otra serie de dos temporadas bien bacán. Y que también creo que ahí va a salir en Zenkaiger, si no estoy mal. No, a esta Mira, serie de High School Heroes, digamos que nos dice Ceronos de que el capítulo del tienen cosas sábado de las dos apareció series. Red Falcon y Magi Red.
Y Y la esta otra semana semana aparece, aparece. bueno, esta semana Gohan Blue aparece. Así es. Está bien, ¿no? Varios actores, ¿no? Están estrellando, Tokusatsu Gagaga apareciendo. es muy muy buena, como dice Kaiju de the King. También es otra serie muy recomendada. Ya que estamos hablando de todas estas series un poco así que pasan por lo bajo, ¿no? Por decirlo así. Para Hiro, o sea, si han visto Para Hiro, Grandin, ¿no? Ah, el La, de Sierra la. Ruedas. Claro. Que lo Ah, verdad, pasamos de en esta el serie que Viat. llegaron a ver hace en unos, unas semanas, creo, atrás. Claro, También en lo un vimos en un Tokusatsu Time. React. Lo mostramos un capítulo, creo, de Para Hiro. La actriz que sale ahí, ella es la protagonista de Tokusatsu Gagaga, ¿no? Y mírenlo, porque es, o sea, en Koshibawa. realidad se van a sentir muy identificados, como si son fan del Toku, creo que van a hacer clic. Creo que aparecen más que aparte de la chica de Tokusatsu, ¿no? ¿Cómo? Si no me equivoco, aparece Eres Kamen a. Rider Gio también. De hecho, Gio. Gio es. Ah, Gio es No el sé si Gio es protagonista el de. prójimo. Claro. Gio es el prota. Es el Ajá. El que prota, está en ¿no? silla de El ruedas. protagonista, Ajá. sí. Ya. En menos de 3 años, no, 3 años, y ya y prácticamente ya tienes dos mantos de héroe, para Hiro y Gio. Está bien, ¿eh? ¿Cuántos capítulos tenía esa serie? No recuerdo bien, la verdad. La serie que ¿Cuál es la Para película? Hiro, Para Hiro tiene 3 capítulos. Es algo pequeña, Buena ¿no? serie Creo, ¿no? inclusiva. Sí, es una muy, muy buena serie. ¿Por qué eres así, Blair y no? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por pasó? qué, mano? Porque dice, en Tokusatsu Ah, Gagaga sale Danael atendiendo en la tienda. ¿Quién es LeFanboy 88? No, hola LeFanboy 88, y sí, eso lo vimos en el Dice React. que ese High School va teniendo más cameos que Senkai. Y lo peor es que tiene razón, es verdad. Es verdad, 50 de sí. los personajes que han aparecido en Senkai Ah. High School Hero ya le ganó. Más o menos la mitad. Ah, Capaz les mira. hubiera gustado que Ahí tengan nos habla el Kaiju de señor King. Oscar. Kaiju. Ahí Kaiju de King nos da un dato también, otro dato interesante. Kaiju de King hoy día está así, súper, súper Tengo los perdida. datos con las Sí, está precisas. con las precisas, ¿ah? Está Mira, en modo de Ultraman también eminencia, pues. tiene. Sí, es toda una Modo de eminencia con eminencia. ese. Ultraman también tiene una serie a los High School Heroes, que los chicos son fans de Ultraman, y aparecen los Kaijus de tamaño normal a lo que lo, a lo Tokusatsu Gagaga. ¿Qué pasa? Ah, la de verdad, oye, yo no sé que La sí. voy a buscar porque en realidad ya me picó la curiosidad. Porfa. ¿Cómo se llama esa serie? A ver, Si Kaiju Kaiju de de the King King que nos está ahí pone el nombre rompiéndola. de la serie ahí. Sería un golazo de golazos. Es que está. Claro, pues. Es que Kaiju de King está aprovechando que está en su tiempo libre, ¿no? Está Está de de vacaciones vacaciones. ahorita. Claro, ¿eh? Está Está con con las Nacho fijas, ahorita. como diría en examen de mi santa, con las fijas. Me gustaría buscar bastante, ¿verdad? Me animaría a ver. Hay bastantes cosas que se van a estrenar dentro de poco, como cosas que ya han salido, cosas nuevas de Toku. Es para rato. Así es. Hay una serie que está. Bueno, no, ahorita se me perdió la página que estaba viendo. Que también me llamó la atención. Quizás lo veamos. Va a ser una serie para el Late Night Show. Que Mira, se llama ya. Kaiju Club, se llama, dice la serie. Kaiju Club. Kaiju Kurabu. ¿Yo qué? Kaiju Kaiju Club. Club. Kaiju Club. O sea, lo voy a dejar acá. Bueno, lo voy a buscar ahorita. Perdón, gente, pero. ¡Saguardo! Perdón que no podamos mostrar muchas imágenes el día de hoy. Bueno, de hecho. Tengo Así es, ciertas Lamita. cosas que arreglar todavía en el Streamlabs, o sea, para poder hacer un super Tokusatsu Time como se debe. Así que les pido disculpas de antemano si es que no podemos mostrar ahorita, o sea, fotos y esas cosas que me gustaría compartirlas con ustedes, ¿no? Ah, vale, ya ve la imagen de lo que es Kaiju Club. Oh, no está. Mira, justo sale el Kaiju, el alienígena que vimos en el último WTF. Es fan del idol. La ¿Cuál? amiga de Ultraman Ginga. Una de Ah, las ya, imágenes del Kaiju Club. sí, lo he visto, Ya, sí lo he sale visto. todas las personas y atrás está el
Kaiju El de Kaiju cabezón. medio pescadito, medio pulpo, que era fan de... Con Lucecita, que era fan de su amiga de Hikaru. De Ultraman, Ultraman Kaiju Ginga. Sí, de nada, bastante cosas de comer. Y yo decía, puta, no hay nada que ver, bueno. Que ya estoy el día en toda la serie, estoy viendo una que es antigua, pero no sé, la Kurabu. sensación. Yo de verdad, mira, si uno se pone a ver todos los nombres de los kaijus que hay, yo a veces me confundo entre Zetron, con los Bandón. demás. Sí, todos tienen una terminación o una pronunciación similar, entonces por ahí hay Sé algunos que lo que... bacán de ver justamente esas series ultra es que en todas, fijo, siempre va a aparecer un Al grito, menos aparece en una series vez. antiguas, y aunque sea una vez, pues mencionado. Sí, Está claro, al menos. Zetton, Bandón, ¿cómo se llama Kaiju este? Elekin, ¿no? Este es el típico Kaiju de agua, no me acuerdo su nombre, que salió literalmente en North, salió en Sido, el que tiene una trompita. No me Ya, acuerdo sí, su nombre, claro. pero lo he visto por lo menos en tres series. El que sale de todas maneras, o sea, el que lo mencionan creo que siempre es un pi a Pigmon, creo. Ah, Pigmon. Pigmon, ya sé quién es El Pigmon, pues, Pigmon. el Pigmon. ¿Nunca han visto un Pigmon? No, claro, El que vende. él no voy a decir su nombre, que Sí, también sí. usa. El... El que Por vende eso no voy a decir Pigmon. nombre. Sí, no, sí, quién es Pigmon. Pero que lo mencionen, bueno, al Porque menos yo que he visto Taiga, no lo recuerdo. en la última, no, en por ejemplo, en Ginga sí hay un desde Ginga, o sea, Nah, desde sí. antes, desde antes, ¿ah? O sea, todo en casi, yo he visto varios Ultraman igual y en muchos de ellos he visto Pigmon. Sigmund nació antes, incluso que Sí, claro. prácticamente que Ginga. Claro, sí, Que lejos. Ginga, Victory, él es antiguo. Estuvo de la primera, ¿cómo se llama? Urutora, esta película en la que aparece Belial. Ah, ya me sabía su nombre. Ay, por favor, si quieren más Entra datos interesantes, no se con pierdan Piracy el o algo jueves así. Standing By con Lisette. No tengo problema, yo no tengo ningún Oh, problema. Manuel. Sí, y Manuel Belial de versus Yapa. Zero. Y Manuel de Japa. No, De capaz Yapa. sí, sí sale. ¿Ya? Porque a veces sale, Ah, a veces no Ultra sale. Galaxy The Legend. Ahí está, ya me acordé. Sí me acuerdo. Ultra Galaxy Legend. Recuerdo que bastante, es una de las películas que más me enganchó con Ultraman. Si vieron imágenes, bueno, creo que la voy a poner con mi celular, aunque sea para que vean la imagen. Porque esa es la película que más me enganchó con Ultraman. Que sí o sí, creo que todo fan de Ultraman debería verla. ¿Cuál dices que es? Es ¿Dijiste? ¿Ultra Galaxy? Ultra Galaxy Legend. Ah, sí, le he visto. También he Ultra visto Ultra Galaxy. Galaxy Fight. Pero yo les recomiendo que si Ultra quieren Galaxy Fight Neo Generation Hero. engancharse, claro, si quieren engancharse realmente con Ultraman ahorita, yo les diría que ¿cómo se llama? Mega Monster Battle. También. También. Ya. Mega Monster Battle, sí, claro. Que es muy O buena, incluso muy también las buena. mismas películas de cómo se llama de Mebius. También, sí. Mebius, para lo que es uno de los más, uno de los dramas más recordados, que incluso que tiene su trabajo normal de hoy en día, que es cocinero, si no recuerdo mal, que sacaron bastantes fotos de él con su no me acuerdo cómo se llama, su Changing Device. Y con su casco de Ultraman salía en su restaurante, y con su traje de cocina y su casco de Ultraman. Dice, ay, qué bacán. Mira, el pro nos pregunta una cosa. Dice, ¿no van a hablar de Saber o solo en el React? Lo que pasa con Saber, manito, es de que Manito. ya se cerró para mañana, ya no podemos tocarlo hoy Saber día. vamos a verlo mañana, ¿Cómo ¿sí? te decimos? Y ¿Cómo se que lo decimos? la próxima semana va a haber un especial de todo Saber, ¿no? De todo lo que fue Saber y Ya. su paso a Revice. Este de Ultra. Sí. Ah, Para los ya, que van sí. de Ultra, los que no conocen lo que es Ultra, esta es la punta de la película que sí o sí deberían ver. Pero Les va a esa no es enganchar todo. el La Mega Monster acción. Battle. Claro. Ese, ya pues. Esta es una de las mejores películas de Ultra que he visto. Sí, por Tiene eso dije. Kaiju como Ultraman, tiene a un villano bien, bien. ¿Cómo decirlo? Con el que te encariñas, porque todos se encariñan que hasta lo llegaron a utilizar en sexto. A ese nunca le van a dejar descansar a Belial. Nunca.
El epílogo. Recomendadísima 100%, 10 de 10. 1000 de 10. Esa película es muy buena. Con esa película me enganché bastante con Ultraman de nuevo. Yo también. Fue. No, sí. Yo recuerdo, mira, esa película la vi en el año. ¿Qué? ¿2016? ¿Fácil? ¿2015? ¿Cuándo fue que salió? 2000, Porque esa película es antes del del 2009. 2010. Esa Claro, película es del 2009. 2009. ¿Ya? Pero yo la vi en ¿La el vi? 2015, cuando recién me uní a Tokusen. Fue una de las Ah, su primeras madre. películas que vi. Su madre. Pues si hubiera sido hace 10 años, ¿no? ¿Se me murió qué? ¿Qué cosa? El 2015. Yo la No, vi yo en creo que yo más la vi en la... el 2015, pero, Yo o sea, la película es del 2009, ¿no? llegué a ver la de esa película el 2018, recuerdo, porque al principio cuando empezaba con el Tokusatsu yo sí casi no salía de lo que era tanto Super Sentai como Kamen Rider. Veía Ultraman, no que otra cosa la recordaba por lo que salió aquí en Perú. Incluso mis padres me comentaban lo que era Ultraman, lo que vieron, porque mis padres ambos vieron Ultraman y Ultra 7. Todas sus temporadas la vieron enterita la serie. Me comentaban Entiendo. una que otra cosa y sí me parecía bacán. Pero lo que más me motivó a ver Ultraman, sí, en definitivo, es esa película. De ahí de ahí vi series como Ginga, Gido, Oh, Taiga, Zetto. Taiga, Zeto, no sé. Yo he visto X, he visto Orb. casi, solamente me falta ver Ginga y Ginga es. O sea, Ginga que lo estoy Pero esa, viendo y Ginga con esas es películas te que soy, puedes y ya enganchar a completé la todo. franquicia Ultra. Claro, mano. O Yo sí sea, puedo todo lo decirte, nuevo. como alguien que se enganchó con la franquicia netamente Ultraman, con esa película sí, 100% recomendada. Incluso a, bueno, no sé, señor Álvaro, que dice Ultraman Z, Z, Z cada rato, no estoy seguro si él la habrá visto, pero es para que incluso se la recomiendo, el que no le gusta Ultraman, se la recomiendo para que la vea. Bueno, Mutekegamer, tenemos una pregunta para ti, dice Ceronos, y Sí, ya había olvidado el payaso ya. No, pero yo lo dije al principio del programa, o sea, no te tiene que gustar todo, pues, ¿no? O No, sea, claro, o sea, no, a mí no me llama la atención, pero yo no le tiro hate. claro, y eso está bien. Solo que el ¿No? payaso está haciendo su chiste del día, ¿eh? Ay, ay, E hizo su chiste del día. Hizo su Del chiste día. del día, Pero, manos. mano, no le digas. No le digas. Oye, me sorprende que si la gente no se ha ido del chat, del vivo, es porque no salió esto desde el hombre araña. Sí, imaginemos que sí. Salido. Aguanta, ya salió. Ah, con razón. Sí, ya salió. Ya, bueno, gente, vayan a ver el... Gente, vayan a disfrutar el tráiler Dura primero. 3 minuticos. Lo que vieron liqueado, ya ahora sí está, pero con todo hechecito, ya no las estructuras y toda la edición ya está hecha, ya la sacaron. No lleva Ya ni sale, dice estrenado Mr. Popsicle, dice que ya 32 salió minutos, hace creo. una hora. No, 32 minutos ha salido. Ya. Bueno, igual, como dije, yo me lo voy a guardar para un ratito todavía. Sigamos acá, no voy a ser cagón y me voy a ir a ver otra cosa ahí. Dice, Sigamos sí acá. salió mano, pero por cortesía no te decimos nada. Está bien, mano, si no se iba, ¿no? Saben que no le habían dicho. Pero bueno, igual, acá el que está hablando del que dijo eso, nomás le decía por ver malo también a veces. Así es. Oye, chicos, y verdad, hablando de eso, tú no te, ¿por qué no te animarías? ¿Qué es lo que no te llama la atención de ver Ultraman? Más que todo la continuidad, porque la mayoría de series como que están conectadas unas a otras, ¿no? No. ¿O no? En parte, O sea, bueno, es un mencionar sí y un no. Ultraman antiguo sí. Claro, mencionan En Ultraman parte sí. antigua, o me acuerdo que Pero que estaba. eso contraincluye en la trama, nada que ver. Creo que Eso, estaba ajá. bien. Yo estaba viendo lo que era el último, que es Taiga, Ultraman Taiga. Ya, es la Sí, anterior. ese estuvo también Y creo que sacando en YouTube. mencionaban a Tiga, si no me equivoco. No, no, Trigger es Trigger. Trigger es el último, el que está en emisión ahorita. No, no, claro, pero yo el último que vi fue Taiga, que era el Ya. inicio de la regua de ellos, creo, si no me equivoco. Creo que sí. ¿Taiga? Claro, porque salió el Claro, porque 2018. fue Taiga, Zeto y Trigger, es el orden, ¿no? Ajá. Claro, y si no estoy mal, es Sí, 2018. ya, yo vi Taiga, yo O me quedé en 2019. Taiga. Bueno, solo No, vi Taiga Taiga, 2018. pero como que no lo llegué a completar. Ya.
Porque no sé, no. Como a veces mencionaban algunas continuidades o que era Sí, Taiga es el hijo. Ajá. aprendiz de Tiga, creo. No, no, de No, no, es el él hijo de es hijo Taro. de Taro. Ah, el hijo de Taiga, Es ¿ves? el hijo de Taro. Sí. Taiga es Lo el que Taro. pasa es El de que. Tiga es el que está actual. Tu aprendiz Claro, pero ruso. ahí tiene misión es Trigger, ¿sí o no? Sí. Pero así, o Ajá. sea, justamente lo que comentaste, y creo que no sé quién alguien más lo ha dicho, que en trama no están conectados. Salvo que te veas Ginga. Bueno, Ginga no está conectado a Ginga tramas es. anteriores, pero es una de las que tiene más mención de ultramas antiguos. No los legendarios, ¿cómo se Ultra llama? Kyodai. O sea, los Ultra Kyodai, ahí son bastante mencionados. Prácticamente tienen los poderes de todos ellos. Porque ahí Ya, en pero Ginga eres. hay una Y cosa en que hay que explicar. adelante. Una cosa que explicarle antes de que sigas con el esto de la relación. Lo que pasa es que Ultraman, si bien es cierto, tienen relaciones uno, o sea, pueden encontrarse varios Ultraman. Cada Ultraman, muchos de ellos, se desarrollan en universos paralelos. Claro. Entonces, por lo mismo tienen su propia historia y tienen su propio desarrollo y al final hacen crossovers con otros Ultraman. O en ese caso el que se encarga de juntarlos es Zeto. No, Zeto no, es Zero, Zero. Pero Este es Zero, ¿no? Y por ende pues se va manteniendo la continuidad, pues, ¿no? Pero no necesitas ver realmente todas las series Ultraman para engancharte con una de ellas, ¿no? es más, Interesante. viendo sus series actuales, puedes aprender de lo que fueron los Ultraman antiguos. Justamente como dice que estabas viendo Taiga, no sé si te habrás llegado a ver el capítulo cero. Sí, que te hacía como Ya. una pequeña historia. Ajá, de lo que fueron los Ultraman Es anteriores. que Ya. fueron, Ahí exacto. puedes comprender lo que son los Ultraman anteriores sin la necesidad de tener que mandarte al pasado. Bueno, obviamente es recomendable que, ¿no? Como fan de Ultraman, te recomiendo también que te veas las series antiguas. Entre las mejores que están Mebius, ¿ah? Y Tiga. Bueno, Tiga fijo que capaz si has visto uno que otro capítulo porque salió acá, ¿no? Claro. Pero de ahí que si quieres ver una serie actual y sientes que está conectado con tramas anteriores, no. Quizás por conocer sus nombres. Pero de ahí más allá, o sea, entre especiales que sacan, por ejemplo, el último que sacaron de Ultraman, entre que aparecían los de Taiga, Blue, Grillo, tienen parte, un pequeño relación con lo que es el inicio de Ultraman Zeto. Y que no lo has visto. La capa de Ultraman Zeto, el que se le regala es Grillo prácticamente. Es lo único que tiene de relación al inicio de Zeto. O sea, más Porque que aparece todo, en Zero vez con de que su estar capa y todo. conectados, son pequeñas referencias nomás. O sea, es que, o sea, sí se cruzan. O sea, si tú te pones a pensar o ves después ves de ver la serie, ves las películas o ves o aparece un Ultraman en una de las series, o sea, hacen referencia a un Ultraman antiguo. La idea es que hay mucha gente que no ha visto pues Ultraman, o sea, como dice Kaiju Elekin, ¿no? O sea, hay muchos niños que ven Ultraman y no conocen a los Ultramans antiguos, ¿no? Entonces, la historia te la ponen fácil para que pueda, o sea, para que ellos puedan seguir la historia sin necesidad de saber, quién ¿Quiénes era, son? claro, quién es Leo, quién es, no sé, pues, quién fue, Es Leo. no sé, pues, ¿Quién puede ser? CD, Teo, por bueno, darte más Jack, antiguos, ¿no? O sea, Sophie. Sophie, claro, ya. Entonces, pero también o sea, también te pica la curiosidad por saberlo, porque si no lo sabes y te lo mencionan, es como que, ¿y quién es ese Ultraman, man? O sea, ¿y quién, de Claro. dónde salió eso? O sea, Y ¿de eso es dónde paja. viene? Claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Por qué está acá? ¿Por qué lo mencionan? ¿Por qué es importante? Y creo que los mencionan muy aparte, no solo obviamente, como dicen, ¿no? Para presentarlos de nuevo, sino que los presentan, digamos, de una manera sencilla, para que los niños de todas maneras igual se encariñen con esos personajes, porque al menos varias veces que ves en internet, en redes sociales, no solo ves niños jugando con las figuras de los Ultraman de hoy en día, ¿no? Siguen Claro. sacando figuras de Ultraman anteriores y los niños igual digamos que los reconocen. Recuerdo que hace como 2 años, un niñito de 5 años, sabía quién era Ultraman Medio. Es una serie que sabía hace más de 10 años. Porque te los presentan así, de una manera sencilla, justamente como está diciendo Miguel. No, que su punto, bueno, ¿no? Hacen que, digamos, a pesar de que pasen los años, los fans sigan queriendo a los clásicos, por más que no sepan toda esa historia. En Bien esa querido película que eso. estábamos mencionando, en el
Mega Monster Battle, por ejemplo, aparecen varios Ultraman de varias generaciones, ¿no? Aparece el primero. Ya, claro. Aparece Ultraman, Ultra 7, Leo, el que entrenó a Zero. Aparece este Leo. Ultraman King, de hecho. Aparece este Jack. No, Jack no. No, Mira, Ed. aparece. Aparece Ed. No, aparecen varios. O sea, si me voy a poner a hacer el recuento de todos los Ultraman que aparecen, no sea malo. Pero. Y lo. Aparecen Ultraman Leo y su hermano, también me acuerdo. Miren la Y me estoy película, miren acordando. la película. Yo les recomiendo que miren la película para que saquen cuenta de todos los Ultraman que aparecen, porque realmente te llevan a Nebula, ¿no? Y ves un montón, Y salen ves todos. Ultraman Power. todos los Ultraman de la vida, ¿no? Entonces ahí miren la película nada más, que también se las recomendamos para que puedan No chichi. engancharse. Ultra no ja. No sé. Ultra Digamos, y Chichi, ahí llegas a Ultra. comprender un poco lo que es su historia, porque te la cuentan. Sí, te la cuentan. Y ya sabes de dónde viene y todo eso. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo que mi sobrino, que vive en Japón, él sea fan de Ultraman. Yo no sabía que era fan de Ultraman hasta que mi prima, su mamá, me dice, oye, ¿a ti te gustan estas cosas? A mi hijo le encantan. Le encantan, no puede, tenía, estaba todo el día jugando con su hobby, porque le gustan esto, ¿no? Los cofundis son una buena merca que sale allá en Canadá. Sí. No, pero los niños conectan muy, muy bien con las series Ultra, ¿no? O sea, aparte que, como dice Caillou el King, es todo un legado. Porque Ultraman se hacen referencias a Ultraman en un montón de películas, en un montón de series, y no solamente a nivel Japón, sino a nivel internacional, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo ha visto, pues, o sabe quién es un. Si tú dices Ultraman, de hecho saben quién es un Ultraman. De hecho, prácticamente, así como ha tenido menciones, bueno, referencias en series muy ajenas a lo que es el Tokusatsu, incluso menciones en los cómics, tiene apariciones en Marvel, y también en lo que es en relación al actor de traje que ha viajado a varios países y aún así es conocido por eso. Oye, muchachos, ya que estamos hablando de películas, hay unas Cuéntanos. películas. Por ahí nos dijeron, nos mencionaban, lo leí el Domingo, otro día en domingo. el chat, una vaina de que los mejores. O sea, nos propusieron hablar de los crossovers, pero más que de crossovers, creo yo. O sea, los crossovers más épicos del Tokusatsu, eso sería o sea, sería demasiado porque tendría que mencionar, no sé, a Kamen Rider con Ultraman y cosas así. Es más, de hecho, esa pequeña cruce que tuvieron Ultraman y Kamen Rider hace años, años de años, Uf. antiguazo, con una calidad, bueno, de lo que era la mejor de su época. Recuerdo que, como me gustaba Kamen Rider, ese de hecho no lo vi hace un año nomás, 2 años, que fue que me enganché bastante con la franquicia de Ultraman. Y verlos a los dos peleando, ver que Ichigo pudo ser del tamaño de Ultraman peleando con el Kaiju, puta, me gustó eso, a pesar de que es de hace, no sé, más de 30 años eso, y aún así me gusta verlo de vez en cuando. Es paja, Ese paja, pequeño es un buen crossover. crossover. Pero yo no iba por el lado de los crossovers, ya que los mencionaron, sino. O sea, creo que no una serie, sino. Es una seguidilla de películas donde encontramos a muchos héroes que también nos gustan, que son las Taizen. Hace poco tuvimos una Taizen en Tokusen, por si acaso. Sí, pues, y si quieren ir a verla, pueden visitar nuestro canal de Twitch de hace una semana. No, ya no debe estar ya. Ya no ¿Cuál debe es? ¿No? estar. Sí. La Tokusen Taizen, Reacts con Falcon Time con What the Facts. Así es. Ah. Tuvimos la Taizen. Y se viene la Taizen Zeto. Pero, o sea, Dentro de poco, las series espérenla. Taizen. Estas series Taizen que juntan a todos estos héroes y a todos estos. O sea, yo las he visto. Creo que las he visto todas. La que más me gusta es la Taizen, la La primera. Tenki. ¡Ah! ¿No? Más, que, más, más, me, más me gustó y más me pegó por la primera. Sí, por la primera también me quedó. ¿De qué es La Marvelous Tyson, ah, con su madre, Decay? estamos hablando de este año. La primera Tyson fue de Ghostbusters, con el sistema de emisión Ghostbusters y Force, me acuerdo. A la A ver, miércoles. primera es del 2012, Recuerdos, regresan a mí. 2013, 2014, 2015 y 2017. Ese es el orden de las Tyson. Bien seguida.
Pues lo que más recuerdo de las primeras Tyson, bueno, fue el hecho del enfrentamiento, ¿no? Ahí, los Kamen Rider contra los Super Sentai y el conflicto que estaba habiendo, que se estaban madreando entre ellos. Y decía, barra, pues si todos son héroes, ¿por qué se están peleando? Me acuerdo bastante. Porque incluso ya de ahí en el mismo crossover, como que los GoBots y Force, o sea, pelean, pero pasan así medio desapercibidos. No, no son la trama principal, las series que estaban en emisión en ese momento no eran el punto fuerte de esa Pero película. la Tyson, Pero era bien bacán. la del 2012 es Decay con De Kay Gokaier. Marvelous. Y con Gokaiya, prácticamente. Por eso, a pesar de que las series en emisión eran Force y GoBots, o sea, su plano fue pelear y ya. Nada más. Claro, o Porque ahí sea, el resto, como dices estaba tú, fueron Decay y Gokaiya, los reyes de la película. Force, estaba Oz. O bien. Oz, tiendo. Claro. A Oz, a Hina, que lo ven a Oz siendo derrotado frente a Hina, ¿no? ¡Ah! Participando los Busters. No. Meteor. Claro. Claro, A Meteor. Meteor, que también lo hacen desaparecer. A Meteor Meteor fue también fue. burlón, dice, ¡Ah! que no puedes pelear, Force, y al final lo derrota. Está por payaso. Ala, pero hablar de las Tyson. Recuerdo, como decía, igual, de la misma manera, me recuerdo más, o sea, creo que me llegó a gustar incluso más lo que fue la primera Tyson, más que la segunda, más que la Z. Porque cuando vi Sí. la Super Hero Tyson Zeto, recuerdo que incluyeron lo que fue Aichi Keiji, Claro. y yo lo único que había escuchado de Gaban era prácticamente su opening en los karaoke. No conocía mucho de lo que era Gaban, dime, después de esta película, pues yo tenía una noción de lo que era Kamen Rider Super Sentai en la primera Tyson, pero ya di en la segunda que agregaron a Aichi Keiji, digamos que era una nueva franquicia de la que no sabía nada, la cual tenía que saber. Es como si te ves Gokaiger y tu primera serie, no, y te quedas perdido con las anteriores. Así Pero es, yo estaba así es. igualito. Bueno, yo sí había visto Space Sheriff, tenía conocimiento de los Space Sheriff, pero, o sea, me pareció paja que quisieran revivirlo en cierto momento, o que le dieran mención a los Space Sheriff, como Gaban, ¿no? Shari Van Scheider, y Ah, que tú le... referiste con los Hokage transformándose en todos los. Sí. Los Sí. Jiraiya, Sharivan, Gaban. Recuerdo, y justamente después fue que salió su serie, que también la llegué a ver. Y justo sale el actor, este actor legendario de Super Sentai, que tiene dos papeles en Super Sentai. Y justamente también es el Uchu Keiji, que también tuvo su crossover con Gokaier. Ay, que era Creo que de esta Battle Fever fue. también era, ¿no? De Battle Fever, Claro, no me acuerdo el Battle otro. Fever. Y Denjiman, si no estoy mal. Benjamin, Ajá. Y lo juntan sí. a los tres Kenji en el Ova, crossover de el gran Gokaiger. Kenji Ova. Genji Owa, Kenji exacto. Ova. Ese pedazo de actor es grandísimo actor. Recuerdo que cuando vi creo que fue serie, la de Uchu Keiji con el nuevo actor. Ah, ya, ¿No? con Y que. con Jumanji Geki. O sea, el Exacto. protagonista se llama Jumanji Geki. Ajá. El nuevo Ya. Gaban, sí. El nuevo Gaban. Ya, y que en la misma serie sale Kiyomba, también haciendo de Gaban, también a pesar de su edad, en la escena de John, él sale peleando, no es un doble de riesgo. Él a sus no sé cuántos años tenía en ese momento, 50 y pico, sí, o más, él salía mechando, y ni siquiera para decir que lo hacía mal, a veces se movía mejor que nosotros. Sí, porque, o sea, a sus 75 años, hace un mortal hacia adelante, ni siquiera se ve en piso, y sin usar las manos, así de frente, salta para adelante. Oh, mano, A su qué edad, flojaro. no se quisiera mover a esa edad. Por eso, A ver, yo le tengo bastante cariño. nos han canjeado un Henshin, muchachos. Chévere, mano. De De los los Bukenyaris. Al fin, alguien que no hizo Dire Ranger. Suban. Hoy se atrevió, ¿verdad? Hoy se atrevió, ¿verdad? Sí. Y se atrevió, ¿verdad? Hoy se atrevió, ¿verdad? Ya, pero yo no tengo ningún problema. Si lo hacemos y después seguimos hablando de Gama. O al final. Al final, Al creo. final, al final, al final. Yo diría Al al final. final. Yo les pongo el videíto para que lo vean ahí. No, pues yo sí me lo sé. Yo sí no me acuerdo. Te soy sincero, no me acuerdo. Sigo tipo Kinja. Ok, pero ¿qué? ¿Quiere que haga los cinco, Vas, los tipo tres? Kinja. O sea, dos cada uno. ¿Cómo era la de su banco? Zoom, zoom. No, es que no puede pedir dos, pues. No puede pedir dos, muchachos. Tiene que ser uno nomás. No, Así pero que, él Bokenja. está pidiendo roll call rotativo de Bokinger. O sea, O sea, ya es... digamos que así, o sea, al menos en el orden que yo lo veo acá, que es Miguel, yo y Rolando, sería, no sé, el Red, Black, Blue,
Ya otra vez sería O si Miguel no. Yellow, yo sería Pink y Rolando sería No, Subang. weón, Claro, y completamos los tanta seis. vaina los tres, los tres hombres, ya. Los principales, rojo, azul, negro, ya está, ya. Mano, después va a rajar. No importa, que raje nomás. Que raje nomás, igual ya. Ya, pues, igual lo vemos al final. Sí, igual lo hacemos al final, ya. Sigamos hablando de nuestro querido Gaban. Bueno, como les mencionaba, yo al menos Gaban sí me encariñé. Me acuerdo que las cantaba en los karaokes que tenemos hace tiempo, y era una canción bien, bien bacán. Ya poco a poco, cuando me vi la serie, Gaban, a pesar de que no es tan así tan conocido como Kamen Rider o como Ultraman Sentai, yo creo que sí es una muy buena serie. Y quisiera animarme también a ver porque hay varios fans de lo que es Jivan, Sharingan, Kilometra y quiero ver las series. Jivan, que también sé que es otro bien conocido aquí en Latinoamérica, que también le tienen cariño en karaoke. Y creo que es una franquicia que también, así como me enganché con Ultraman, también me quiero enganchar con los 2K. Ya. Ya van. Ahorita vas a cantar tu Yo cuando lo yo cuando lo yo cuando vi la Seto, no conocía ni Kamen Rider ni Metal Heroes. Ya Me acuerdo que en van. ese momento estaba Wizard ahí de protagonista también. En la Tyson, Ah, en la claro, en la Tyson Tyson Z. Z. En la Z, pues. En la Z Claro, que estaba Wizard se ahorita mecha Wizard. con Daigo Con de Kyuro Kyurem, Red, de ajá. Kikuyo. Una buena Sí, mecha. vean. Dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese huevón que está de otro color, que no tiene equipo? De ahí, estaba más perdido ahí. Ah, tú lo viste viendo, solo Claro. conociendo su presenta ahí. Yo lo vi solo viendo Super Sentai y yo tenía el concepto que la Zeto iba a ser casi igual que la anterior, pues la normal. Pero Y dije, agregando ah. una franquicia más, Y yo decía, claro. dónde están mis demás personajes? Y ¿Dónde ahí, están los? ah. O sea, si estaba Kirillo anterior, ¿dónde están los Gobusters, los Gokaiers? Claro, algo así. Dice Blerinot que la mejor pelea es de Wizard con Gaban. Está Con bien. Jumon Jigeki. Yo también quiero La que mejor sea. pelea de Wizard Gaban. Sí, es Joder. una buena mecha. Es una buena mechita. Yo es que es casi al inicio, ¿verdad? Porque después se mete Gokai Silver, si no recuerdo mal. Están echando y de la nada se mete Gokai Silver. No recuerdo mal. Que ese es al principio de la película. Es que en realidad, como es una Tyson, se me echan todos. En cualquier momento aparece cualquiera y Sí, se me pero echan. por eso. O sea, ellos están me echando bacán y de la nada. Sí, de la nada aparece Gokai Silver. ¿Qué es este huevo en la cabeza? Yo sé que es Tyson, ¿no? Pero de la nada aparece y lo separa de la pelea. No, dice No Blerinot se que no se mete, o no mete. se mete, no sé, pero yo Yo no me recuerdo que él acuerdo, estaba ¿ah? en ese ¿Eh? momento. Yo recuerdo que estaban peleando y le dice, puta, te tengo que arrestar porque. ¿Tú eres Kamen Rider Wizard? Sí, te tengo que arrestar porque por tu culpa se va a destruir el mundo. Y lo empieza a Ah, algo corretear, así. se empieza a mechar. Empiezan a mechar y Wizard se transforma Geki, ¿no? Y ahí se agarran a madrazos, hermano. Sí, justo ahí lo acaba de Claro. comentar el señor. Claro, pero, o sea, no, claro, no se mete, pero sí lo recuerdo haberlo visto con su arma. Algo que sirve. O a Gai, ¿no? Es su nombre, Gai. Guy. Buena Tyson. Y Y recuerdo que pero también esa las Tyson otras. lo que eran los mechas que agregaron. Ah, los mechas especiales. Que tampoco me gustaron en el cine. Hola. ¿Cuál? Creo que le dan A ver. Ay. Que el. Déjame acordarme bien que. A ver, para no ¿Qué dejar sigue también Tyson abandonada Z? la que fue la primera Tyson, que justo no mencionamos a lo que fueron bueno, los villanos, sí, bueno, villanos antiguos de Sentai y Kamen Rider, ¿no? Ahí aparece de nuevo, aparece el hijo de Arcturus Gil, el villano, bueno, el villano, digamos, el monstruo final, que es prácticamente la nave nodriza, digamos, del imperio, ¿cómo se llama? De los enemigos europeos, ¿Sangiak? de los Zangief, ahí está, junto con la otra nave de no recuerdo qué villano era, que al final Dien termina activando, o sea, la fusión de esas dos naves.
Me recordó Ya, bastante lo esa es que la, fue esa es la el Z. villano final de No, SPD, esa es la el normal, monstruo ¿no? gigante. La Ajá, SPD. eso. Ah, ya. Claro, porque tiene la como arañita así. Claro, era una huevadaza, literal, una huevadaza era ese mecha. Y ahí el upgrade del mecha de, bueno, que lo hubo Busters en ese momento fue los dos Rockets, ¿no? De Claro, de Force, de ¿no? Force, sí. Rocket y Dorirul Super. Los dos Super. Ahí dicen el anillo Super Sentai Free. Claro, hermano. Claro, qué perro. Y ahí el upgrade del siguiente Taisen. ¿Cuál fue? No, pero Lo que recuerdo nada más es la aparición para del dragoncito de Gaban. la otra es la Cho Super Hero Taisen, creo, de los Q-Rangers. Sí, no, se mete los Q-Rangers, no, se mete Q-Ruger. Ah, en la Zeto sí, pero En en la la Z Cho se mete Super el Hero Q-Ruger. Taisen. Pero en Ya. la Cho fue Xei con Q-Ranger, creo. Q-Ranger. Oh, Super Sí. Hero Taisen. Ala, si no recuerdo bien. Ahí regresaron, ¿qué personaje regresaron? Creo que Estaba regresó Blade o algo así. Amu, Ah, Amu, que le da la enfermedad, claro, estaba del juego. Sí. Yoryu Gold también. Yoryu Gold, ala, qué rebuscado. También, ¿quién más estaba? Ao Ninja también. Aon Ninja. Ah. Ten, ojo, también, justamente, creo. Oye, Y pero Rick ¿te has dado estaba cuenta que en Zelda. las Taisen a veces aparecen personajes que no necesariamente tienen algo que ver con las series? O sea, por ejemplo, en la primera aparece Inazuman, ¿no? Si no estoy mal, Inazuman. Y en la Zeto, ¿quién aparece? ¿Quién que no tenía conexión con ellos? Zeto. No recuerdo, Alucina, ¿quién Tendré que aparece? buscarla, ¿verdad? Zeto. Bueno, creo que, a ver, si no recuerdo mal, No sé si es no, creo Zeto. que No, todos es en la tienen Zeto. En relación. la Zeto es en la que aparece. Tienes razón. En la Zeto es en la que aparece Inazuman. En la Zeto. ¿Me Tienes razón. suman? Sí. Sí. Toruda, En la Zeto es. Ao Ninja. Mira, Jin Masato, un Tengo clásico. revuelto en la cabeza tantas series y tantas películas que ahí sí ya se me van. Algunas cosas se me van. No, sí, aquí tantos crossovers y tantos personajes. Y encima ahora, bueno, la última que salió, que es la Senki, esa ya la vamos a ver más adelante porque no tenemos un pelito de la película. No, o sea, Yo quisiera verla no. ya. Ah, Yo sí yo quisiera creo verla. que ya no hicieron. Yo creo que una de las cosas que. Una de las mejores decisiones que tomaron fue no sacar más Tysons. Porque ya no tenían. Ya no sabían qué hacer con las Tysons. Ya no sabían qué. Sí. O sea, y hay mucha gente que decía en estos tiempos que debería haber una Tyson por el aniversario. De que les gustaría ver a una nueva reunión. Que ha pasado años desde la última Tyson. Porque se especulaba, ya hace años atrás se especulaba de que iba a haber Tysons, o iba a haber una nueva Tyson, y felizmente no han sacado nada, ¿no? Pero ahí La Senki. O sea que última, murió prácticamente. claro, la última Tyson Fue la Cho. fue en el 2017, ¿no? Claro, porque la Senki no cuenta como Taisen. No, la Senki no está Tyson. Ya. Y bueno, ahora estamos esperando lo que es la Senki, pues, ¿no? Espero que salga pronto. ¿Cuánto sale en diciembre, creo? No, el próximo año. Ya No, salió, creo sale, ya ya. salió, No, no, el Blu-ray, solamente el ya salió Blu-ray. ya. En enero lo podremos En ver nosotros, enero, creo. diciembre, enero, dicen. Ay, nos tengo que esperar un huevo. Pero bueno, la Sí, paciencia, sí. la O sea, se virtud. volvieron bien meh, ¿no? O sea, ya no tenían más que hacer con las Tyson y dijeron, ya, pues. Por eso digo, fue una buena decisión pararlas. Por más que a mí me pareció bien paja ver a muchos héroes al mismo tiempo, en el mismo universo, con la misma continuidad, ¿no? Como para no dejar olvidado la costumbre. ¿Qué cosa? No dejar olvidar la costumbre de los crossover entre franquicias. Ah, pero bueno, sí. Sí. Pero un crossover también interesante es el Space Squad. Ah, los de Carranger con Uchu Cage y con... ¿El tercero? ¿Qué Ranger? Espérate, no, Space Squad. Uno. No recuerdo qué Ranger ahí.
Era Deca Ranger, bueno, Deca Red en teoría. Gaban. Vamos, ¿Quién más vamos a, era? vamos a verlo porque de verdad que no me acuerdo. ¡Hala! A Gaban. ver. Gaban, sí, ya está. Bueno, Space Squad está RIP, manos, eso es cierto. Claro, solo están ellos dos, Space Shell, Uchiyu Keiji Gaban y Deca Ranger. Ni de Karenja, sí. Ni Yo de Karenja. buscándole al tercero. No, lo que pasa es que hay como que películas complementarias que se relacionan, ¿no? O sea, o que te dan guiños a las otras, ¿no? Entonces por ahí Bueno, puede esta ser. película, ya, ¿cuánto ha pasado? Ya pasó bastantito. ¿Cuál era la trama netamente de esa película? O sea, el tema del crossover. Claro, ahí justamente nos dice Blerinot que primero fue Deca Ranger versus Space Squad y luego Q Ranger versus Space Squad. Creo que ahí Deca Green se casa con la Deca Pink, ¿no? En la ¿O primera. no? Ah, la primera, claro. En la primera, ¿no? Que se interrumpe al final y Doggy termina llorando. Ajá. Diciendo, puta madre. Otros años más de espera. Ya me acordé. Bueno, creo que es de lo que más me acuerdo. Ala, me tengo que verla de nuevo. Es un Esa y la visitema. de Conocer Reyes. Es Creo un que es la que visitema también la que menciona para los Blerino, que que la la estén que es buscando. después, en la que los de Carranger, los de Carranger detienen a los Kyurranger que entran en la Tierra. Dice, quietos. Dice, necesitan prácticamente, como si fueras a otro país, necesitas tu visa Muchachos, para entrar ahí a este el planeta. Official Road Killer nos dice, cuando Gaban, Deca Red, Lucky y Naga se unen en la serie, no estuvo mal ese capítulo. Ah, chévere. Ya. ¿Qué cagó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 pero pero tienes razón, ese es paja. capítulo Es paja, es sí fue paja, es bien chévere. Ese paja. capítulo sí fue chévere. No ser cagón con Rothkiller. Por eso está. Ah, cagón. Ah, cagón, dicen. Ah, ya se veré. Dice, y ya, gracias, gracias. Así es. Bueno, Ah, pero muchachos. mira, hay buenos Vamos. crossovers. Sí, o sea, yo creo que podríamos esperar algún otro crossover más, aparte de la Senki, quizás. ¿Quién sabe, Más mano? adelante. Más adelante, pues, ¿no? Ya, después ya, bueno, pues la Senki este año le tomarán por lo menos un descanso a los crossovers de siguientes franquicias. No creo que hagan algo el próximo año. Y si lo hacen, creo que quería. No, 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 yo no Que creo que vi ya sea, no se no, no creo que inventaría. sea próximo año. Yo en verdad No, esperaba que el con siguiente aniversario quizás. sí, quizás. No, o sea que de acá unos años más volvemos a ver algo de entre crossovers, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Uber? ¿Por qué? Oh, ¿qué fue? Le duele la muñeca. Ya. ¿Qué? Le robó la vida. Mucho, mucho trabajo manual. No soy zurdo. Mano cambiada. De payaso. Uy, mira, ya Te sacaron pusiste en bandeja, pe noticias mano, del te día de pusiste en hoy. bandeja, ¿qué te voy a decir? En bandeja, en bandeja. Ya sacaron noticias para el día de hoy. Me sirve. Muchachos, pero hay algo Muy que bien. no podemos dejar de Pasar. mencionar. Hay algo bien, hay unas cosas bien chéveres que nos han llegado últimamente, ¿no? Y que queríamos. La panoceada. Sí, la panoceada, pe Oh, mano. no, yo no tengo, Pero porque no fuiste nomás, pero no porque no tengas. Puta. Ya. Tú tienes, pero no lo tienes a la mano. Claro, pero yo No, es como que lo tiene, pero no sí. lo tiene. Claro que sí tengo. Pero yo sí. Miren al Bueno, no se ve, estás señor. apuntando a la frente, toda la luz. Espérate, Mira, espérate, ya. espérate. A ver, a ver. Aquí, ahí ya, contra luz, no, porque si no A la se mierda. recontrailumina la imagen. Listo. A ver, a ver. Ya. Se llega a ver. Ya, ahora sí. Estas hermosuras. La miércoles. La foto de Mira, Shiro Shiro Izumi-san. Aquí como Burai. Y como su papel de Chessman, sin pedazos. Yao Dura Yuma, o algo así. No O recuerdo sea, mal. eso no es panoceada meramente por panocear, ¿no? Eso tuvo su mérito. Esto No, no es. es panoceada. Esto es. No, no, eso no es panoceada. Yo no lo tomo como panoceada. Esto es un compartir con la gente de que. O sea, las cosas que les ofrecimos, o sea, el hecho de conocer a uno
de los héroes del tokusatsu, como fue Shirou Izumi, es tangible, es dable, ¿no? Tenemos estos autógrafos de él, Presentes. de estos presentes de él, o sea, estos autógrafos de él que nos hicieron llegar, y que, o sea, en realidad, no solamente como fans, sino también como coleccionistas y como, no sé, como niño todavía me emociona Como fan poder, claro, poder de la conocer, o sea, de franquicia. haberlo conocido, ¿no? Y poder tener algo de, o sea, De tiempo con tan ellos. especial, ¿no? O sea, como es un... ¿Cuántos de ustedes, o sea, les gustaría tener Ay, un pero no autógrafo? te Yo creas creo que a muchos, ¿no? especial. Ay, pero no te creas especial. Pero es Oh, sí, especial, tu hermano, sí. especial. Burlón, ¿verdad? Y no es lo único. Bueno, pero es verdad, esta referencia. Pero es cierto, pe. Y no fue el único. De No, no hecho, fue ese el único. evento tuvimos a 8 actores. Bueno, el de Shirou Izumi fue aparte porque eso fue primero, pero en el último evento, que fue el 1 de agosto para nosotros, bueno, 31 de junio, 1 de agosto para ellos, bueno, igual, nos empatamos en la madrugada, Así es. tuvimos la presencia de 8 actores, Ryu Ranger, Kirin Ranger, Pink Mega Fight, Yel, Mega Fight Yellow, Blue, Pink Fight, Mega Ginga Pink Yellow, Ginga Pink, y Blue Señor Dolphin. Gormaz, uno, dos, tres, cuatro, a Red Blue Mask. Dolphin. Y exactamente a Blue Dolphin o Megumori para todos los fans de Live Man. Ese evento duró horas de horas. Puedo decir que no, nos tomó un buen ratazo estar sentados en esta silla, estando con todos los invitados, hablando en español, en japonés, en inglés. Y también tuvimos el honor de conocerlos y recibir también autógrafos de todos estos maravillosos actores. Aquí, A la por ejemplo, mierda, está pe. el Mira, acá autógrafo yo tengo el de Ginga de Pink. Ginga Pink. Qué hermosura. Acá yo no tengo nada, por ¿No? ejemplo. Las otras, estas hojas que le enviaron a todos los Ole. que compraron entrada es el certificado de garantía, bueno, que el certificado de autenticidad de lo que es la firma de ese evento. Eso, Esta eso. foto, esta firma es directamente de la Tienen actriz certificado de autenticidad. Yasawa Yuri-san. Es Ginga Pink y al reverso tenemos al grandísimo, al gran peleador, como diría tu pata de inglés que dijo Dai Rech, a Ah, sí, Ryu de Ranger. Ranger. Tú ya los sacaste Sobrado. todos, ya, Grandísimo. tú ya los sacaste todos a la mano, Ya les remarcó, creo ya. Sí, ¿no? No, Yo me voy a los tengo en comprar sus mi álbum para sobrecitos poder poner todavía. todos estos. Aquí está la de Ryu Ranger en el momento de la entrevista. No voy a admitir, me llegué a paltear bastante en una parte de la entrevista. Es que, bueno, no creo que haya salido en los highlights que publicamos en el staff. En una parte me bloqueé y mandé una palabrota, y gracias a Dios no los actores no saben español, porque si no, me hubieran votado en ese momento. Pero, Pero ahí manos, está. Y esto al como que fue decía, uno de mis sectores favoritos de Sentai. ajá. Esto como decía, no es tanto como digo yo una panacea, sino es un quiero que sea un incentivo para toda la gente que se anime a participar de estos eventos, que se anime Es una bonita experiencia. a conocer a los actores, a poder compartir con ellos. Toco Spirits nos está dando la chance de poder traerles esto a ustedes, ¿no? Hay muchos, si se han dado una vuelta por la página de Tokusen, van a ver que hay muchas personas que ya han participado, de que han estado ahí en los meet Claro, and greet. tenemos el video de Official Road Killer también, de su experiencia con Shirou Claro. Ah, sí. Que está en YouTube. Sí. Emocionado, está en la página de Tokusen Ah, ahí. ¿verdad? No. Ah, Todo sí. emocionado está hablando de su experiencia. ¿Verdad? No me había olvidado. Y así, claro, como dice Miguel, no van a estar vivos para siempre. Gracias a Dios tenemos a Tokuspeed, que también decidieron colaborar con nosotros para traer estos eventos. Hay mucha gente que salió bien agradecida tanto con Ah, ellos como con nosotros. sí. Los actores son muy amables. Varios han quedado encantados con los que son estos fotógrafos. A pesar de que no es que tú estés, que tú puedas, ¿cómo decirlo? Tener la conversación indirecta por más de media hora solo con ellos, tienes tiempo, ¿no? Pero es para que todos los que quieran tener algún recuerdo bonito de todos sus actores que estén presentes en esos Todos. eventos, se puedan llevar algo bonito, ¿no? En Sí, este no. caso es el de Pink Five, ¿no? Bayouman. Creo que es la mayor de Ah, todas que estuvo presentes en el sí. evento, ¿no?
bonito. La ¿Qué mayoría le falta? cosas. Bueno, el del otro de Ranger la tengo, no la he sacado, pero Yo no la les he foto de sacado Kim Ranger todos, está a la solamente he espalda sacado de uno. esta. Está a la espalda de esta. Y no Y quiero ojo que manosear las hay fotos. varios actores que gustaría venir también a Perú, ¿no? Han Oh, comentado. hay muchos de los actores que sí, o sea, obviamente No, no sabía que dijeron, tenían fans acá. oh, Perú, De pero hecho, tú que has hablado con ellos, Uber, tú nos puedes contar más, ¿no? dicen que odian Perú, dicen. bueno. A ver, ¿qué le puedo decir? Bueno, netamente lo que fue el evento fue un momento inolvidable. Jamás voy a olvidar haber estado conversando con tantos actores al mismo tiempo. Yo solo tenía la experiencia de estar conversando, aunque sea con uno. Tengo siempre mi lista, ¿no? Que hablé con tal actor ese tal día, que es algo que jamás olvido. Pero como nunca se me presentó la oportunidad de poder hablar con 8 actores de series que me han encantado a mí antes. Y describirlo así en palabras es difícil. Después de que termine la entrevista con todos los invitados, luego cuando nos tocó a nosotros entrevistarlos, uno como representante, digamos, en ese momento, porque soy el que hacía las traducciones, estaba bien nervioso. Ya casi al final, cuando hicimos el saludo con ellos, También se ah, no me voy a olvidar ese momento. Es que son fue ocho emocionante. actores. No es que tú al día caminas y te encuentras con 8 actores de series tan bacanes como lo fueron todos ellos. Yo sí estoy bien, bien agradecido con ellos porque nos dieron la oportunidad de poder estar con ellos, conversar, nos dejaron Hacerles las preguntas que contestaron todas nuestras queríamos. preguntas. Sí. No, no nos apuramos. Fue un momento tranquilo, contestaron todas las preguntas, nos vacilamos, el saludo, y que todos ellos se quedaron con un pensamiento diciendo, no sabía, o sea, que tenía tantos fans en En esa esa parte parte del del mundo. mundo. Ajá. Ajá. Todos se quedan fascinados como que literalmente está al otro lado del planeta para ellos. Y dicen, wow, llegué, mi serie llegó hasta allá. Y poder No, no decirles llegó, sí. fue pirata nomás. Y como que muchas gracias. No, sí, obviamente no le dije, sí, aquí vemos en Kisa Aishan, Aishan Force, Hansu. No, obviamente no, ¿no? Pero No, sí, si tienen la son oportunidad bien bacanes. de verlo oficialmente, véanlo, pues, ¿no? Como siempre. Pagando su videíto, Pagando su Blu-ray de Ahí 300 lucas. Joaquín De... King nos dice, esos momentos son épicos. Y dice, yo creo de que estas experiencias las vamos a recordar con mucho cariño por toda la vida. Yo creo que sí. Claro, Y pues. mira, para todos los fans de Latinoamérica, sobre todo para aquellos que dijeron, no, que ella no es, no, que se han equivocado, La imitadora, la los están imitadora. floreando, es la imitadora, que por aquí, que por allá. Que Yo no, solamente ay, pero no es. le voy a mostrar esto firmadito. Con certificado de autenticidad. Ah, de Bueno. ella. Un poco Megumi, maneja su DNA la también. gran Megumi Mori. Mori. Esta foto que se ve bien. Uy. Ya. No Así, sé. manos, así. Yo Está tengo. chibolita ahí. Así, como. Eso sí es panoseo, ¿ya? Porque para toda la gente que es Sí, panoseo es para. verdad, recibimos bastante gente que decía que Sí. Noé fuera largo, no, no es mentira, que ya no es fregando. Bastante gente ya llegó diciendo eso, llegamos bastante comentarios diciendo eso, muchísima gente que ellos no son, que estamos estafando y todo Me eso. parecen figuritas de álbum. Para toda esa gente, esta es la bendita prueba de que no eran cuentos. Y no solo eso, pueden visitar la página del señor Lightman Perú. Que si bien nosotros tenemos esto, que de por sí es vale oro porque es algo En precioso, el algo casco. muy preciado ya para nosotros, ese señor tiene una pintura, dos pinturas de hecho, autografiadas, dibujadas y autografiadas por ella misma, De un frasco. su meca de Lyman, pero también está fotografiado, su casco, que también se lo compró Y usado por en ella ese también. evento, que está carísimo, autografiado también lo tiene él. Y tiene Usado un por montón Megumi. de cosas de ella, solamente de ella que lo envió él para que ella lo autografiara. Él tiene bastante cariño, se nota su cariño por esa serie y por ese personaje. Así que visítelo también su página, tanto como la de Tucumán como la de Lightman Perú, para que puedan ver muchísimas más cosas de ella autografiadas por ella misma. También la página de Tucuspiris, que tiene la foto de todos los actores autografiando, tanto las fotos
como los distintos artículos que mandaron los fans, ya sean changers, imágenes, álbumes, etcétera. Y hay Sí, es verdad. esas cosas, como decías, no es. Son tesoros, ¿no? O sea, son cuestiones que vamos a guardar con mucho cariño porque son o sea, de estos actores que pudimos conocer. Y por eso mismo les digo, o sea, gente, anímense cuando les digamos, hagan un esfuerzo por participar, porque esas oportunidades no las van a tener así nomás, ¿no? No todos los días conoces a un actor, y menos de una serie que te gusta. No todos Ocho actores. los días conoces ocho actores, como dice Uber. No todos los días Yo casi, puedes se le preguntarle salió la algo, lagrimita compartirlo loca con al final. ellos, ¿no? Y puedes preguntarle lo que tú quieras todavía. ¿Cómo está el clima? ¿Si fuiste a comprar pan? Cualquier cosa puedes preguntarle. Es tu momento. Es tu momento de brillar. Claro, y ya si ven la página de Top Spirits, ya están poquito a poquito sacando imágenes de quiénes serían los siguientes invitados para un próximo evento. Ahí todavía no sale el personaje, pero revisen las publicaciones, casi todos los días se están diciendo quiénes podrían ser los siguientes invitados. Nosotros todavía no lo sabemos, obviamente. Ya quisiera saber quiénes son. Así es. Así que Y de hecho, si es que no la se recuerda, pierdan, no se pierdan ahí ya. todas las cosas que vamos. Estaba cuadrando un poquito esto para poder hacerle el Henshin que nos pidieron. Ah, verdad, no, me había olvidado. Sí. No paga eso, no Antes que nos me. vayamos, porque para poder cumplirle con Le Fanboy. Le fanboy. Le Respeto. Fanboy. Y ya saben quién es Le Fanboy. Justamente a Tanaka Erizan, que ahora sí ya tenemos autógrafo, ella nos recordó del evento anterior que tuvimos también. Dijo, ay, sí, bueno, chicos, qué bonito. Ella sí, puede decir que sí se acordó de nosotros. Creo que están viendo mi pantalla. Ah, se movió todo, se movió todo, se movió todo, se movió todito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Nada, nada, ¿Así? manito. Tranquilito. Se movió todo. Ay, sí. Ya, ya Se movió volvieron, ya todo. volvieron. Tranquilos, tranquilos, ya ¿Sí? volvieron. Sí. Es que Estaba viendo el guión pensaba por un compartirle la momento. pantalla para que puedan ver Se me te quiere ir ver la caga. Para que puedan ver el roll call, o sea, el Henshin, ¿no? Porque ha pedido Henshin nada más. Y rock on. No, No, dijo Henshin, nomás ha Henshin pedido nomás. Henshin. No, sí, revisen su comentario. No, Henshin. No, Henshin, nomás ya fue, ya Dijo perdió ya. Henshin. No, he perdido su punto ya. Por mí no hacemos Espero que nada eso de ya. esos son unos timadores, no sea parte directamente de nosotros. Dijo ¿O no? Henshin. A ver. Así que, si se acuerdan ustedes de cómo es el de Bukenger. El Henshin solo es el Morpher nomás, ¿no? El Henshin es el Es Startup. facilísimo. Sí, ¿no? O sea, Startup. Sí, por eso. Por eso, espérenme. Tranquilidad, voy a sacar mi telefonito antiguito en ¡Bokkaretto! Excel. No me ¿No? acuerdo qué Está dice. le da, O sea, dice ready, en la realidad, abres, lo ready, giras. Lo la giras abres. Bueno, en tu este no se mano. gira. Ah, Lo dice giras en tu mano. ready. Dice Ready. no se da. Aprietas. ¿No? Y luego. Bookinja, start, start. Ajá. Y presionas el Bukenger botón. Startup. Y de ahí, acá. Arriba, ese es Creo que Bokkaretto. acá es feo, ¿no? Es desde Sí. acá arriba, sí. Ready. Bookinja, start, start. Yo creo que entonces podemos empezar. Rolando, saca tu fono, pero un antigüito, aunque sea. Mira esta Tengo cosita. este, tengo este, no más mano. Ya, yo tengo esta cosita del, ¿qué año será? ¿El 2001? ¿2002? Sí, bueno, bastante cosas Ya, antiguas. ok, entonces hacemos el Henshin de una vez. Ya. Sí, porque si el fanboy nos dice que solo es Genshin, no dice que es rock o normal. Ya, pero igual ya le Porque metimos un damos a chip, más. ya le Sí, porque estafamos no me ya. acuerdo, no me acuerdo qué dicen tampoco, así que. Sí, ya, si no está ¿No ya te perdí acuerdas? también ya. Ahí yo sí. No, porque ahí decía solamente Henshin. No escuché Decía, Henshin nomás también, yo vi, yo canjeó leí. Henshin. Así No, que. pues, de esa forma no tenemos Henshin ni roto. Así que. Para que no No se lo justifique copy. actualizado. Ready.
No, 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 pero ya. Freddy. Freddy. Start Otra vez, otra vez, otra vez. Salió de la verga. Otra Ya. vez. Ahora sí, ya. A una voz, Miguel, ya tú que eres el productor tu día, soy día, el rey. Okay. Ready. Ready. Startup. Bokinja, Bokinja. Tata. Bokinja. Ese es el Muy bien. botoncito. Boca reto. Booking Blue. Fucking Black. Ya, Esta okay. mano, Qué chévere, mano. Fucking Boca Pink. Boca Blue. Fucking entero. Shiva. Sí, ok, no, that's Bokeisha. Bueno, Fucking Pink. Me Chévere, mandan, hermanos me piden todos, uno ¿eh? que no me lo sé, pero bueno. Igualito que estaba viéndolo hace un rato para poder aprendérmelo, pero es como que No me muy, acordaba de muy, eso, por Dios. es como que muy, muy rápido para aprendérmelo en un ratito. Pero That's bueno. Booking Job. Ya, gente. Entonces, XD, sí, ya. XD. XD, sí, XD. XD, 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 XD. sí. Nada puede describir mejor lo que hemos hecho que Exactamente. un XD. Bueno. Esto ha sido Super Tokusatsu Time de este lunes. Lunes. Super random time, por si acaso. No, Sí. no, no. Wow, Ya. that was Fue so súper bad. random, súper, súper abierto. Hemos conversado casi de toda la franquicia, o sea, de la Santísima Trinidad y los extras de Ultraman y Kaijus y demás, y lo Nos vemos demás que han acá, van conocido. también. Nos salimos de la Santísima Trinidad. Oh. Sí. ¡Uy, qué ofensivo, Muteki Ese Muteki Gamer Gamer! está con va con la pierna en alto. Un maleado, man. Mañana. No, 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 no. Acuérdate que Mañana. no es el único rojo difícil de Ranger, ¿ah? No, pero igual la red de Ranger, pero. No, no, por No, no. favor. En Ah, el React está sí. prohibido los Henshin. Por si acaso. Seguro. Está No, es que bloqueado, está bloqueado. mañana voy a pedir No nos da el el de tiempo, pues, porque Kyoruya. estamos viendo siempre la serie y somos dos, pues. O sea, es malo. Claro, mañana voy a canjear el de Kyoruya. Kyoruya. Es que ese elefanboy está con unas ganas de joder. No sé qué ganar. Yo no tengo problemas. Y más El con este, fanboy que es está más con ganas Yalaza. de hacer Henshin todavía. ¿No? Y pero, Mañana él se hace no, los ya. Henshin solitos ya. Ya mejorará todo Bueno, el. gente, Será una ya. mejor posición. Siendo las 10 de la noche, hora avanzada, nos corresponde retirarnos ya. Después de este Super Tokusatsu Time, que ha sido muy, muy, muy entretenido, muy diverso, ¿no? De todas las cosas que hemos podido conversar. Así que no se pierdan igual el contenido de la semana. Para todos ustedes, como siempre, los martes con el React, los miércoles con el What the Fuck, los jueves, acá tenemos al señor Uber de What the Fuck, Standing los jueves con by. Standing By, con la NE, ¿no? Los Viernes con Falcon Electra. ¿No? El viernes con Los viernes con Falcon Falcon Time. Time. Y ya depende, ya estamos en conversaciones con el señor Rolly aquí para ver lo del Late Toku Night, El Late Night Show. el Late Night Late Night Show. Show. Sí. Que sí va a salir. Y el No, domingo es sí, de hecho Cine sí, o sea. Toku, si no me equivoco, ¿no? Y el Y de ahí domingo vienen todos los tenemos fans y Cine le dicen, Toku, pero no, van a salir. creo que no va a salir. Yo sé que no va a salir, tranquilo, Ah, muchacho. ya sé por qué. Sí. Sí, no, estamos en, o Ah, sea, este fin de semana es verdad. como Tokusen estamos, o sea, también tenemos actividades que tenemos que cubrir, ¿no? Que tenemos que ver, ¿ya? Sorpresitas para el próximo año. Sorpresitas y algunas cositas que tenemos que ir viendo desde ya. Entonces, se nos ha ido, por ejemplo, el domingo pasado no pudimos tener cine. El próximo domingo tampoco creo que vayamos a tener cine Por tema de pandemia, por no hay temas cine. de esto. Sí, por temas de pandemia. Y nada. ¿Algo más que quieran acotar, muchachos? Bueno, más que todo, solamente decirles muchas gracias por habernos acompañado en otros Time. Por la hora, bastante gente nos ha estado viendo. Les agradezco muchísimas gracias por eso. A pesar de que ha salido de pelis de Spider-Man No Way Home, no nos han abandonado. Les agradezco eso de corazón, que no nos han dejado de lado. A pesar de que está buenísimo por lo que dicen, por habernos acompañado y ver que bastante gente conoce tanto de todas las franquicias, ya sea solo Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, y parece que conocen de Gaban, Jivan. Eso, y eso me gusta bastante, ¿no? Porque no solo están en un solo tema. Hoy hemos tocado, sin pensarlo, casi todas las franquicias.
Miki hace Casi. cosplay de Kibarranger y se chupa, dice que monse. Le fanboy como siempre. ¿Qué habla ese? ¿Qué habla? Ya, déjalo nomás. Déjalo ser, déjalo ser, déjalo ser. Sí, debe estar en sus No días. le digas, Oye, dude, calm down. Dude, keep calm, bro. Easy, man. Ok. Buena referencia. Sí, El señor buena Rockiller nos va a mandar referencia. un. Sí. Bueno, nada. Buena. Ya Eran las es. cartas nomás. ¿Algo más que quieras decir, Rolly? No, no, muchas gracias más que todo por acompañarnos. Hemos tenido bastante gente que nos ha estado siguiendo en este super Tokusatsu Time. Así que, bueno, gente, conmigo será hasta el día de mañana, que nos vemos en el Tokusen Reacts con el capítulo, penúltimo capítulo de Saber. Y como siempre Saque su canchita, con Zenkayer, traigan a sus cosas, su ¿no? canchita, su bebida, Es sus que pañuelos el para las capítulo va a lágrimas. estar wow. Es que wow. ¿No? Creo que algún día de esto ya vamos a sacar ese punto, ese El sonido. audio Ese intercambiable, ese. audio. El chuf. Ya. Y nada. Dude, bro, wow. Y bueno, más que todo. Y Bueno, quedamos, y gente. creo que ya podemos despedirnos. Ya nos podemos despedir, así que nos vemos. No se pierdan todo el contenido de Tokusen. No se pierdan las nuevas noticias que les traemos y todos los eventos que vienen. No se olviden que tenemos antes que nos vayamos, tenemos una reunión de fans pendiente que ya estamos poniendo fecha. Así que estén atentos a las noticias. Nos vemos, gente. Cuídense mucho. Los queremos volver a Chao, ver. chicos. Chau, Dale, chao. chau. Chao, cuídense. Sayonara.